volem controlar el partit. Aquest seria el nostre partit ideal, però bé, hi ha un contrari davant, que es diu Real Madrid, que és vigent campió de Lliga i de Copa Europa, que és difícil, que a vegades et pot dominar, però intentarem. Hem treballat aquests dies, pocs dies després de l'Elx, per contrarrestar doncs, aquest possible domini del Madrid i tenir-lo nosaltres. No? Això és aquesta és la nostra idea, la nostra intenció. Veurem demà com surt, però no serà fàcil. No serà fàcil, tot i el molt bon resultat de l'anada 0-1 serà realment complicat demà. Hola, Xavi, Ruth Vilà, Catalunya Ràdio. La baixa de Jong i també de Pedri al mig camp fa que et plantegis un partit diferent del que t'hauria agradat fer, no pels noms, sinó per les posicions que ocupen, que potser plantegis no fer quatre migcampistes per aquestes absències? No variarà. Independentment si juguem amb un migcampista natural a banda, la idea és la mateixa. La idea és la mateixa. No tenir el Pedri i el Frenkie doncs ens fa potser ser menys pulcres i potser tenir menys possessió de la que voldríem, però no és la idea és tenir-la igual. La idea, nosaltres no variarem res. Independentment del resultat, ja sabem que evidentment l'empat ens classifica per la final, però nosaltres no anem a empatar el partit. Volem guanyar-lo, volem jugar bé, volem ser dominadors i aquesta és la nostra idea. No variarà res el resultat de l'anada ni les baixes en aquest sentit. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. El Barça arriba a aquest clàssic amb un soroll extraesportiu enorme ara mateix. Sembla que el Barça, per l'ambient que ja tingui enemics per tot arreu, la Lliga, la UEFA, el mateix Real Madrid. Això es trasllada al vestidor, cansa, desgasta o és un element motivador més? No, és que al vestidor no en parlem dels temes extraesportius, no entren al vestidor. Nosaltres quan ens reunim parlem de futbol, parlem del que hem fet bé ells, del que no hem fet bé, del que hem de millorar, de com juga el Madrid, de com ha atacat i com ha defensat normalment, de com es situen en estratègia. Nosaltres no ni parlem de la UEFA, ni de Negreira, ni del Tebas, no ens surt tampoc parlar d'això. Nosaltres estem centrats en el futbol, que és el més important. Demà hi ha una semifinal de Copa, és un clàssic, crec que és prou important ja el fet de que també els hem guanyat els últims tres partits, que ells vindran molt motivats, segur que venen amb ganes de revenja, això és futbol, però bé, nosaltres hem de demostrar que els podem tornar a guanyar, no? I juguem a casa, davant de la nostra afició, penso que demà ha de ser una olla a pressió, com va ser el dia de la Lliga, i juguem a casa i nosaltres doncs, això ho hem d'aprofitar, no? Que la gent vingui a animar-nos, que estem molt motivats i molt il·lusionats. No, de l'altre no ens incumbeix, vull dir, no ho podem controlar des de dins. Sí, hola Xavi, Xavi Lemus de TV3. Hola. El fet que tingueu baixes tan sensibles com l'Usman, Pedri, Christensen, Frenkie de Jong, fa que no es pugui parlar d'un favorit de cara al partit de demà? Ho dic perquè a priori amb l'avantatge de l'anada hauríeu de ser vosaltres els favorits perquè jugueu a casa, però aquestes baixes tan sensibles que el Madrid no té fa que sigui més igualat de partir del partit de demà? Bé, és que això de favorit, no favorit, al final són sensacions, no? Nosaltres, jo vaig tenir la sensació que quan ens toca el Madrid a doble partit, diguéssim, tinc la sensació de que és molt difícil guanyar el Madrid a doble partit. Aquesta és la meva sensació. Ens toca el Madrid i penses, quan fa que el Madrid no perd una eliminatòria a doble partit, no? Fa temps. Per això vaig dir abans del partit d'anada que per mi són els favorits. Tot i el 0-1, per mi segueixen el favorit. És el campió de Lliga, el campió de Copa, de Copa Europa, del Champions. A pesar del 0-1, jo crec que juguem davant de tot un Real Madrid, no? Jo crec que la pressió per mi la tenen més ells que nosaltres. Bon dia, Xavi. Anaïs Martí de La Vanguardia. Quina opinió et genera Javier Tebas com a president de la Lliga? Gràcies. No el conec, ho sento, però no tinc la sort de conèixer-lo, ni la veritat, ens hem vist, ens hem saludat 2-3 vegades i poc més. No puc donar una opinió clara, la veritat. Em sap greu. Buenas tardes, Alfredo Martínez, Onda Cero. Xavi, ¿tienes la sensación, después de perder el primer clásico con el Madrid este año, les has ganado tres clásicos y de distintas maneras, ¿no? En unos dominando más, en otros siendo muy superior, como en la Supercopa. ¿Sientes que esta temporada le tienes tomada ya la medida al Real Madrid? No, para nada. No he tomado la medida para nada. Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también.
pero para mí está muy igualado, muy, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh? Pero competiremos e intentaremos dominar el partido, intentaremos ser mejor que el Madrid. Ya lo fuimos en el partido de la Liga, ya lo fuimos en la Supercopa, no lo fuimos en el partido de ida de Copa. Ellos dominaron y eso es lo que no queremos precisamente, pero no sentimos que tenemos la medida tomada al Madrid, ¿no? Hola, mister, buen día. Buen día. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. El otro día en el Martínez Valero, cuando marca Ansu Fati, le vimos celebrar el gol con rabia, sonriendo, que hacía tiempo que no veíamos a Ansu sonreír en un partido. Después de todo lo que pasó la semana pasada, ¿cuánto le ha beneficiado este gol a Ansu y cómo le has visto estos días después del gol contra el Elche? Gracias. Bueno, para un delantero también Ferran, ¿no? El hecho de que no marcaran en los últimos partidos, pues también les genera un poco de presión para ellos, ¿no? Pero siempre viene bien que los futbolistas que deban marcar goles marquen. El otro día fue, ya dije, ¿no? En la rueda de prensa, que fue una noche redonda para nosotros, ¿no? El resultado, el juego, no hubo lesiones, pudimos rotar a gente, los tres delanteros marcaron, que es positivo. Entonces, contento por Ansu y por Ferran y por la gente de arriba que nos sigue ayudando al equipo a marcar diferencias, ¿no? Contento especialmente por ellos dos, por Ansu y por Ferran. Toni Joan Martí. Hola, Xavi. Hola. Bon dia, Toni Joan Martí de Relevo. Tenint en compte les baixes de Frenkie i Pedri, el paper de Gavi encara serà més important. No sé si amb aquest soroll extraesportiu que s'ha fet en els últims dies tens por de que els jugadors del Madrid intentin buscar-li les pessigolles, si has parlat també, perquè estigui tranquil i que no caigui les provocacions? No, està tranquil. Gavi és un jugador que dins de l'edat que té és madur. És un futbolista bastant madur per l'edat que té, no? Jo diria que sembla que té més edat, no? Competeix amb certa experiència ja, no? I això és el que el fa gran també, com va als duels, com guanya duels, com hi posa passió. Bé, jo li dic sempre que no perdi aquesta naturalitat, no? Bé, demà ha de ser important, clar, Gavi, tots els que juguin al mig del camp, els puntes també, hem de fer molt bé les coses per passar a la final demà. David Bernabéu, sí. Què tal, Xavi? Bon dia. Bon dia. Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. El otro día, precisamente cuando te preguntaban por Gavi, decías, bueno, yo creo que el problema que tiene es que juega en el Barça, porque si no, si jugara en otro equipo, todos serían virtudes, ¿no? ¿Sientes que sucede algo con el Barça en sí? Es decir, arrasáis en la Supercopa, le sacáis 12 al Madrid, estáis a un partido de poderles eliminar de la Copa, y la sensación que tienes es que, aprovechando todo lo del caso Negreira, se quiere silenciar el éxito del Barça, minimizar el fracaso del rival. No lo sé, la verdad. ¿Notas es que esto? No, porque no leo nada, no escucho muy poco y nosotros valoramos desde dentro, ¿no? Por ejemplo, el presidente valora mucho el trabajo que se está haciendo y esto para mí es fundamental. Es nuestro jefe. Entonces, si el jefe está contento con nuestro trabajo, ¿qué más da lo que digan los demás, ¿no? Al final, nosotros estamos aquí para ganar títulos, para obtener resultados, los estamos consiguiendo, pero hemos conseguido solo un título. Queremos más, queremos la Liga y queremos la Copa. Y mañana tenemos una posibilidad muy grande de llegar a una final de Copa contra el eterno rival, que es el Madrid, ¿no? Entonces, la alegría sería doble. Por lo tanto, yo creo que no nos debe desviar nada, ¿no? Ni el entorno, ni las críticas, ni que no se valore desde fuera. Desde dentro lo valoramos muchísimo y esto es muy importante, ¿no? Y siempre hay que recordar de dónde estábamos el año pasado a dónde estamos este año. Estamos mucho mejor. Yo creo que el trabajo lo vería cualquier persona, salvo el que nos quiera mal, ¿no? Joan Puquí. Hola, bon dia. Bon dia. En aquesta mateixa línia, el Barcelona està a punt d'entrar a una final de Copa del Rei, ha guanyat una Supercopa d'Espanya i és líder de la Lliga, amb baixes molt significatives. Quin valor li dona vostè al treball de la plantilla? Ja no tant dels titulars que han jugat més, sinó el treball de la plantilla per arribar a aquests resultats. Sí, per mi és un treball excel·lent, no? Jo crec que tothom s'ha sentit en molts moments important, tothom ens ha ajudat, tothom ha sumat. Crec que
l'equip ha fet un pas endavant o va fer un pas endavant després del, de la derrota al Bernabéu. Ens vam ajuntar, ens vam conjurar tots de que havíem de ser un equip, havíem de ser una família. Crec que tothom està molt, molt implicat amb el que fem i d'aquí jo crec que poden sortir molts fruits, no? Però bé, demà és una final per nosaltres, no? És una semifinal, però significa molt per nosaltres demà, i tot i les baixes competirem i sortirem a guanyar el partit, no? Li dono molt valor al treball dels jugadors, que al final són els actius més importants en el futbol, no? Se li dona massa importància a vegades a l'entrenador i són els futbolistes els que marquen la diferència al camp. Hola, Xavi, Dominic Pijota, de Canal Sport TV. ¿Cómo tú describirías la relación del Barça contra Madrid? Porque seguro que recuerdas perfectamente la época con una guerra tremenda desde el campo, pero por ahora creo que los dos tienen como mucho más en el común, como la Superliga, estar contra DSVC, marca del Clásico y muchas cosas así. Pues, ¿cómo tú describirías la relación entre los dos? No, para mí no cambia nada. Yo creo que es una eterna rivalidad, que hay que tener respeto, fair play, hay que jugar con mucha tensión, está claro, ¿no? Todos nos jugamos mucho, ¿no? El Real Madrid tiene que ganar, tiene la obligación de ganar, el Barcelona también, pero nada más, a competir, siempre hay tensiones dentro del partido, pero luego con respeto, si nos equivocamos pedimos perdón, pero sin más, solo que haya una guerra futbolística, ¿no? Nada más. Hola, aquí Lola Hernández para Fox por México. Quería, bueno, en realidad dos preguntas que ya es que no se puede seguir. Pues déjame que dispare por Julián Araújo, que ha estado entrenando con vosotros. Sé que no puede jugar, pero ¿cuál es de importante para ti convocándole al entrenamiento de una previa de un superclásico como es el partido de mañana? Gracias. Bueno, Julián se está adaptando muy bien, ¿no? Estos meses, pues dentro de lo que de la pena que no puede jugar con nosotros, creo que se está adaptando bien. Creo que es un futbolista que nos puede ayudar a partir del año que viene. Es un futbolista rápido, agresivo, se incorpora bien, potente. Buen disparo desde fuera, está entrenando muy bien, la verdad, contento con él, es un tío positivo, está agradecido, está feliz donde está y esto es muy, muy importante para él y para nosotros. Hola, Xavi, Elena Condis. Hola. De la cadena COPE. Acabas de decir hace unos minutos que en el vestuario intentáis aislaros de todo el ruido extradeportivo, pero a ti como entrenador, como hombre de fútbol, ¿te sabe mal que se hable tanto, que si el presidente de la Liga salga a decir algo, que se hable del caso Negreira, de tantas cosas, de tanto ruido y no de un partidazo como el de mañana, un clásico de Copa del Rey? Es que no lo sé, sí, se ha hablado solo del otro. No lo sé, si me lo dices tú me lo creo, pero al final nosotros estamos para jugar mañana. Creo que los que le damos mucha importancia al partido de mañana somos nosotros, que nos jugamos un título. Entonces, sinceramente, o sea, me interesa poco lo que se hable o lo que no se hable, ¿no? Que se valore desde dentro lo que se está haciendo, que mañana es muy importante, que lo sepan los jugadores, que son los que tienen que salir a competir. Tiene una trascendencia muy grande el partido de mañana y por ahí competiremos. No puedo controlar lo que se habla, lo que no se habla. Nosotros, a nuestro trabajo y poco más, centrados y enfocados en lo que tenemos que hacer mañana. Josep Capel, de Radio Nacional. Xavi, ¿qué tal? Buenos días. Comentaba hace un momento en rueda de prensa Ancelotti que no piensan cambiar el plan ni el esquema de cómo suelen jugar habitualmente ni cómo han jugado los últimos clásicos. Sin embargo, los últimos tres la habéis ganado. ¿Te esperas alguna sorpresa respecto al Real Madrid de cara al partido de mañana después de lo ocurrido en los últimos partidos, en los últimos clásicos? Gracias. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Nosotros hemos trabajado diferentes escenarios que han hecho en presión alta, en presión tras pérdida, son muy fuertes físicamente, en transiciones. Bueno, les hemos analizado, hemos jugado contra ellos últimamente muchas veces y ya nos conocemos bastante, ¿no? Pero siempre pueden hacer cosas nuevas, igual que nosotros, y les queremos sorprender, seguramente nos querrán sorprender ellos, pero yo creo que ya nos conocemos mucho como para que haya sorpresas, ¿no? Me sorprendería que cambiaran el guión, si lo ha dicho Ancelotti además, pues ellos tienen muy claro lo que hacen, lo hacen muy bien además y será un rival muy peligroso. Què tal, Xavi? Santi Vall, en directe. Hola. Al que t'hi jugues de Ser Catalunya. Deies que no has llegit, no has escoltat gaire, però segur que sí que t'ha arribat que Real Madrid Televisió de nou ha tornat a fer un vídeo previ sobre l'àrbitre de camp, l'àrbitre del VAR, doncs anomenant tot el seguit d'errades que ells consideren que havien tingut en partits anteriors. A tu et preocupa, et molesta, opines alguna cosa d'aquesta pressió que s'intenta exercir als àrbitres a la prèvia?
Mira, jo dels àrbits, ja he dit moltes vegades, crec en l'honestitat dels àrbits, crec molt en ells, si no, a mi no m'agradaria guanyar un partit fent trampes. És a dir, si no, me'n vaig cap a casa i, o jugo a una altra cosa. No? Jo estic en el món del futbol perquè vull guanyar, però vull guanyar de manera lícita. No vull guanyar de manera il·lícita. Per això no val la pena parlar dels àrbits. No? S'equivoquen, és normal, tots ens enfadem quan ens perjudiquen, però a mi no m'agrada quan m'ajuden tampoc, no m'agrada. Jo vull que siguin justos, que siguin equànims i que facin la millor feina possible. No? A partir d'aquí, cadascú que digui el que vulgui, jo el que vull és guanyar lícitament sempre. Si no, si veig que guanyo de manera o fent trampes, no m'agradaria, me'n vaig cap a casa. Carlos Monfort. Què tal, Xavi? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gijantes. L'altre dia vam veure el gran partit d'Eric García com a mig centre defensiu. El veus amb Busquets d'aquí a final de temporada? No només per aquest partit, però el veus compatible o és incompatible? Gràcies. No, tothom, en el món del futbol tothom és compatible. Tothom, no he vist ni un futbolista amb un altre incompatible. O sigui, els bons futbolistes s'adapten perfectament, sigui la posició que sigui. Jo crec que Eric és un jugador intel·ligent, es pot adaptar a diferents posicions, també el vam provar l'any passat de lateral, de central pot jugar a les dues posicions, pot jugar ara de pivot, ho ha demostrat. Crec que és una valia del jugador que sigui multifuncional i és positiu per l'equip, no? Tenir aquestes alternatives. Sí, poden jugar els dos perfectament. Sí, hola Xavi, aquí Albert Hernández de Televisión Española. Me gustaría preguntarte cómo esperas que salga mañana el Madrid, porque en el partido de Copa en el Bernabéu sí que os dominó bastantes minutos, sin embargo en el de Liga, que en teoría ellos tenían la necesidad de ganar, tuvisteis vosotros más el control y ellos solo apretaron un poquito al final. ¿Qué Madrid esperas mañana? No, yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón. Ellos saben que nosotros sufrimos sin balón, ¿no? Yo creo que ellos saldrán de esta manera, ¿no? A presionarnos. Ya lo hicieron en el partido de ida, en el de Copa fueron superiores en el dominio del balón y en la posesión, y justamente esto es lo que no deseamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, intentaremos ser nosotros los que dominemos al Madrid, los que lo sometamos en su campo, pero delante tenemos un gran equipo, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Nosotros tenemos que tener mucha personalidad mañana para tener el balón. Pero yo veo al equipo preparado y que puede competir muy bien. Josep Soldado. Hola, Xavi. Josep Soldado para Jóvenes de la Sexta. Hola. Mañana hay mucho en juego, 90 minutos o prórroga y un pase a la final. ¿La designación de Martínez Monura te gusta? En el Madrid ya has escuchado que no ha gustado para nada esta designación. Sí, no, ni me gusta ni me disgusta. Al final, que lo haga lo mejor posible y que trate de ser justo, ¿no? Nada más. David Ibáñez. Hola, Xavi. Buen día. Hola, buen día. David Ibáñez de Mediaset. Decías antes que no le tienes tomada la medida al Real Madrid, o que eso es lo que tú piensas, que sí que sois favoritos, pero la verdad es que son favoritos ellos, perdona, pero sí que es verdad que el ganarle tantos partidos a este Real Madrid le debe minar la moral al rival, ¿no? Tú que has sido también jugador y eso quizás os hace ser favorito, que alguno puede decir, bueno, Xavi se quita la presión de encima. No, o todo lo contrario, ¿no? Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos estar en la final. Por lo tanto, vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los tres últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, y a partir de ahí competir de la mejor manera posible para encarar una final, ¿no? Pero no va a ser fácil, va a ser, de alguna manera visualizo un partido complicado, difícil. Hola, Xavi, good luck for tomorrow's final. Barcelona only conceded 9 goals in the league this season. And there will be a goal monster in form against you tomorrow. He is Benzema. What kind of match do you expect? Thank you. Well, I expect a very tough game, very difficult game. It's a Real Madrid. It's a winner team. It's always difficult to play against them.
yes, against Benzema, also Vinicius, if play Rodrigo, Valverde, they have top players in the squad. So very tough game tomorrow. But we will try to do our best to dominate the game, to control the possession. But let's see, it will be really tough. Laia Cervelló. Hola, Xavi. Laia Cervelló, de The Athletic. Jo volia preguntar-te per Lewandowski. Quan important és recuperar les bones sensacions del Pichichi de l'equip i de la Lliga just abans d'un clàssic? Gràcies. Important per ell personalment, per la confiança. Portava uns quants partits sense marcar, però estava sent transcendent també per l'equip en molts moments. Bé, els delanters, com he dit abans, a Manso i Ferran, no sempre és positiu que marquin. Sortirà molt motivat, Robert. Ens ajuda molt en defensa, en atac, és el primer que pressiona, com baixa pilotes, en el moment de la pressió alta del Madrid és un jugador transcendent per nosaltres, bé, i que estigui amb confiança doncs és un punt positiu per ell i per l'equip. Hola, senyor Xavi, Jacek Kurowski, TVP Sport. Mi pregunta es fácil, creo que es fácil. ¿Tú puedes comparar a Robert y Karim? ¿Qué tiene Robert que no tiene Karim y viceversa? Bueno, la pregunta no es fácil. Bueno, los dos, estamos hablando de los quizá dos, tres mejores delanteros del mundo actualmente, seguro. Parecidos. Yo creo que Robert entiende muy bien el juego posicional, de la manera que jugamos nosotros. Benzema es un futbolista que aparece por todas partes del campo, se viene al medio campo a descargar, tiene mucho talento, se asocia bien. Robert también, Robert quizá es más físico, Benzema igual tiene un punto de más fútbol asociativo, pero son muy parecidos, los dos marcan muchas diferencias en el equipo que juegan. Aurora. Hola, Xavi, Aurora Fuster, la principal. Parles d'implicació i parles de família. Què creus que el Barça té més gana de títols que el Real Madrid? Gràcies. Té més, perdó? Més gana de títols. Gana? Sí. No sé, nosaltres tenim gana, sí. Nosaltres tenim gana de títols, està clar. No sé, ells, no m'agrada tampoc comparar massa amb ells, però nosaltres tenim fam, sí. Tenim ganes de títols, tenim ganes d'èxits, tenim a la plantilla molt futbolistes que pràcticament han guanyat molt pocs títols, es van estrenar a la Supercopa fa 3 mesos, per tant, seguim tenint gana i això és un punt molt important per nosaltres per aconseguir èxits. Jennifer. Hola, Xavi. Jennifer Méndez para el Brazo de Gol. Habéis ganado los últimos 3 clásicos y desde que tú estás en el banquillo habéis ganado 4 de los 5 clásicos. ¿Se ha convertido Xavi en una piedra en el zapato para Ancelotti? No, no lo veo así. Y no significa nada haber ganado los últimos 3 clásicos. Mañana no nos va a dar un gol a favor ni nada a favor. Es decir, no significa nada. Mañana es otra guerra futbolística, es otro partido. Y tenemos que demostrar otra vez que les podemos ganar al Real Madrid, ¿no? Pero no significa nada. Un punto de confianza quizá, sí, pero quizá esto les va a venir bien al Madrid para querer revancha, para sacar más amor propio, más orgullo y les hace más difíciles. Hola, Xavi, aquí Paula Muriel de l'Esportiu. Justament parlaves que s'ha de valorar avui com estava l'equip l'any passat. Tu a principis d'aquesta temporada realment t'imaginaves que a l'abril no només que l'equip estigués viu a la Copa i a la Lliga, sinó que està al penúltim pas d'aconseguir 2 títols? T'imaginaves o és una sensació realment que has anat adquirint a mesura que ha anat passant la temporada? No, jo estava convençut, si ho vaig dir el dia de la presentació del Gamper, que l'objectiu aquest any era guanyar títols. I sé que era posar-me pressió a mi personalment i a l'equip, però crec que tenim l'obligació, som el Barça, tenim l'obligació de guanyar títols aquest any. En portem un i tenim 2. Doncs demà tenim una oportunitat de passar a la final, a una final de Copa, que és dels partits més macos, més bonics que es pot jugar en el futbol espanyol. I tenim la Lliga molt ben encarada, però no hi ha res encara guanyat, només la Supercopa. Per tant, sí, jo era positiu a principi de temporada i ho seguia sent a pesar de l'eliminació de la Champions, a pesar de perdre el Bernabéu, veia coses a l'entrenament que m'agradava i veia un equip molt bo per aconseguir èxits, però bé, seguim en marxa, no s'ha acabat la temporada, però sí, jo era molt positiu.
Hola Xavi, buena tarde. Nacho Hola. Jiménez de Más que Pelotas. En los dos últimos clásicos, que sí ha sido importante a la hora de decidir el resultado. Quería preguntarte qué papel puede tener mañana, sobre todo con todas las bajas que hay en el mediocampo. Gracias. Bueno, Fran es un futbolista que entiende muy bien el trabajo en equipo, que ayuda mucho al compañero, que es solidario, que es fuerte físicamente, que tiene mucha llegada. Siempre nos llega al área, siempre está preparado para de segunda línea marcar diferencias. Últimamente, pues además, ha tenido la suerte de que ha marcado goles importantes o ha sido importante, trascendente en el último tercio del campo, y esto nos hace tener mucha confianza y fe en él, ¿no? Es un futbolista muy bueno para el equipo, para el grupo. Será importante, sí. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Buenas tardes. Guillem Bodas para Iniestazo. El otro día veíamos a Eric de pivote, se suma pues también a un Koundé que, por ejemplo, puede jugar de lateral, de central, a varios jugadores que ocupan varias posiciones. ¿Es más importante hoy en día tener a jugadores polivalentes, teniendo en cuenta que también el club quizás tiene dificultades para reforzar ciertas posiciones? ¿Es algo en lo que trabajas especialmente, esa polivalencia? Sí, pero más que nada no por las necesidades económicas del club, sino del equipo. Si estuviéramos muy bien económicamente, también haríamos cambios de posiciones. Hemos probado a Valde en la derecha, ha ido bien, a Marcos de central muy bien, a Eric de pivote. Sergi Roberto puede jugar en cualquier posición del campo y lo hace bien. Bueno, pues son futbolistas que para un entrenador son una garantía, ¿no? Y un privilegio poder entrenarles y poder ponerles en el sitio que realmente el equipo lo necesita en ese momento, ¿no? Muy positivo, sí. Gracias, buena tarde. Gracias.